Sí, una iniciativa de los chicos del club, grupo de colaboradores que siempre está presente y bueno, siempre buscándole la vuelta como para hacer ingresar a las arcas del club alguna divisa que nos ayude a mantenerlo, a hacerle alguna mejora y esta vez la opción surgió de esta propuesta. Así que bueno, muy contentos de la visita que vamos a recibir principalmente y de que bueno, todos tengamos la posibilidad de estar cerca de él. Bien, la propuesta entonces de compartir una jornada, una cena específicamente, y estos ingresos servirían para refacciones propias del club como un recurso que en estos tiempos vale la pena rescatar. Sí, el club diseñó a lo largo del año alguna serie de eventos como para llevar un orden y llevarlos a cabo de la mejor manera, justamente para generar recursos y volcarlo a mantenimiento del club. En este caso sería para poner en condiciones nuevamente o hacerle mejoras a las canchitas de fútbol sintético. Que bueno, que para el club es muy importante porque eso es un aporte fijo anual, mes a mes, ayuda mucho lo que se genera a través de la cancha de fútbol sintético y bueno, queremos hacerle alguna mejora. Y a lo largo del año se van a ir sucediendo algunas otras trabajos realizados por la comisión para, bueno, para seguir adelante y que la rueda siga girando. Bueno, el Cholo Guiñazú, entonces, en la ciudad de Río Tercero, los chicos, los jóvenes y los grandes, por supuesto, que han podido ser testigos en primera persona de lo que ha sido su paso por la selección y en otros lugares del fútbol, en una cena, en una propuesta que puntualmente tiene un costo. ¿Para cuándo es la cita? ¿Cómo conseguir las tarjetas? Las tarjetas se pueden conseguir a través del club, propiamente dicho, en secretaría de 17 a 21 horas. Bueno, o cualquier contacto que tenga la gente justamente con nosotros, los que estamos abocados al club, que ya nos conocen, le hacemos llegar la tarjeta. El costo de $600 es una cena el día 6 de marzo a las 21:30 horas. Y bueno, sí, para nosotros los amantes del fútbol es muy importante porque debe ser uno de los últimos íconos del fútbol actual y que lo tuvimos muy cerca, muy tangible al hacerse tan propio de la ciudad de Córdoba, ¿no? A través de Talleres en la última etapa de su carrera. Así que aprovechar la oportunidad para que lo disfrute la gente y nosotros también, obviamente. Sí, como no tener en cuenta lo que ha sido ese icónico también partido de despedida y homenaje en Córdoba con su retirada. Sí, hay muchos aspectos en su carrera que emocionan y bueno, ese fue uno muy importante y bueno, lo que vivió él justamente en Talleres, arraigado mucho con esa camiseta y bueno, gracias a Dios ya justamente tenemos muchas consultas y ya reserva hecha de chicos fanáticos de Talleres que lo quieren venir a conocer. Y los chicos mismos del Club Independiente, también lo que significa una referencia de tanta magnitud en su camino que están haciendo tan incipiente. Sí, yo creo que es una figura que de esa que trasciende más allá de un club, o sea, no importa la camiseta que seas vos, siempre te cae bien y lo querés conocer y te cae simpático, por así decirlo. Bueno, Guiñazú es uno de esos jugadores y creo que es del interés de todos estar cerca de él. Ojalá se dé para que nos visite mucha gente. Gracias.